Esa es la algarabía, esa es la Guelaguetza Infantil 2014. Estas son las tradiciones y costumbres de nuestro estado de Oaxaca. Hoy, representando la Guelaguetza Infantil 2014, auspiciado por el honorable ayuntamiento de esta ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz, conjuntamente con la Regiduría de Educación. Esto es, señores, la Guelaguetza Infantil 2014. También los aquí bailando, la región chatina, la región de Juquila, están repartiendo los productos que ahí se cosechan, los productos que ahí se elaboran. Esto es Juquila, esto es la Guelaguetza Infantil, las tradiciones, las costumbres de Oaxaca. Oaxaca vive su Guelaguetza hoy acá, representado por los niños de las diferentes escuelas. Señores y señoras, venga usted a conocer nuestras tradiciones, nuestras costumbres, a través de la fiesta de la Guelaguetza, a través del baile, a través de la vestimenta y los productos que ahí se elaboran. Esto es la Guelaguetza Infantil, esta es la región chatina, la región de Juquila, está representado por Ejutla. Es Juquila el lugar, el santuario de la Virgen de la Inmaculada Concepción. Venga usted a presenciar estos bailes de las 8 regiones de nuestro estado. Es así como Miahuatlán representa esta primera vez, esta Guelaguetza Infantil. Pues estamos celebrando y conociendo los diferentes bailes, las diferentes tradiciones de las diferentes regiones de nuestro estado. Nuestro estado cuenta con 8 regiones: Valles Centrales, Mixteca, Istmo, Cañada, Costa, Sierra Norte y Sierra Sur. Esta es la Oaxaca. Esto es Oaxaca, sus tradiciones. Hoy, 3 de agosto del 2014, celebrando la Guelaguetza Infantil en esta ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Pues a continuación, pues tenemos ya el avance y se presenta la Costa Chica, se presenta ya. Entonces, pues siga usted deleitándose, siga usted escuchando Soleil Radio Sin Barreras en el 93.5 de frecuencia modulada, escuchando en vivo esta tradición tradicional Guelaguetza Infantil 2014. Continuamos. Miachul, fieslo veme, un asco, la loron saubeme, machet nias, un asco, raptufal, con tustón, visco, roy, tustón, rus, con tulan, rus, veme, con tuspanit, veme, cachuchinia, cachuchin, cisco, Pinoterra, un paraíso donde se combina la calidez de su gente, las alegres fiestas, la presencia del mar y delicioso sabor de su comida. Son famosos sus trajes típicos, regionales, y la fabricación de machetes de gran calidad. El traje típico de este municipio, en las mujeres, blusa blanca con un bordado especial, falda larga de colores vistosos y mascada de color de la falda. Los hombres visten camisa y pantalón blanco de manta, paliacate de color rojo y sombrero de palma.
entre nosotros. Pinotepa, un paraíso donde se combina calidez de su gente, las alegres fiestas, la presencia del mar, delicioso sabor de su comida. Son famosos sus trajes típicos regionales y la fabricación de machetes de gran calidad. El traje típico de este municipio es el de las mujeres blusa blanca con un bordado especial, falda larga de colores vistosos, mascada de color de la falda. Los hombres visten camisa y pantalón blanco de manta, payacate de color rojo y sombrero de palma.
la delegación de la costa con Pinotepa, el baile costeño allá tradicional de la costa del señor Álvaro Carrillo Pinotepa. Bien, pues también esta región está ofreciendo sus productos que se elaboran, que se fabrican allá en esta región de la costa, Pinotepa Nacional. También existe un Pinotepa, don Luis. De todas maneras, la costa es costa oaxaqueña por excelencia. Oaxaca y sus tradiciones, Oaxaca y sus costumbres, Oaxaca representando sus bailes de las 8 regiones de nuestro estado. Esta es la cultura, esta es nuestras tradiciones de las 8 regiones, representado por sus bailes, representado por sus trajes y sus bailes. Pues agradecemos que usted pues siga en sintonía con Soleil Radio Sin Barrera, escuchando la mejor música regional, la mejor música folclórica de las 8 regiones de nuestro estado. Oaxaca, Oaxaca en este mes de julio se viste de fiesta, celebrando la Guelaguetza de este estado. De las 8 regiones: Valles Centrales, Cañada, Mixteca, Costa, Istmo, Cañada, Valles Centrales, Mixteca, Sierra Norte y Sierra Sur. Estas son las 8 regiones de nuestro estado, representado hoy en esta Guelaguetza infantil, celebrado aquí en el jardín central de este municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, auspiciado por el honorable ayuntamiento de esta localidad a través de la Regiduría de Educación. También pues vemos que las diversas escuelas, tanto preescolar y primaria, son los que tienen a cargo estos bailes representados. También tenemos una delegación de Jutla de Crespo y la región de Jutla de Crespo también representó el baile de Juquila, parte de la costa. Lo mismo pasó con la región de Jutla de Crespo. Se presenta Miahuatlán con otro baile, con la característica de la vihuela, del violín, característica de los bailes hace el siglo pasado. Pues tenemos la representación de la Guelaguetza, en esta Guelaguetza infantil 2014, en esta ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Pues continuamos. Bien, pues continuamos aquí en Soleil Radio Sin Barreras, transmitiendo para todos ustedes a través de la frecuencia 93.5 y a través también de las páginas de internet de Soleil Radio Sin Barreras, www.soleilradiosinbarreras.com, y también tenemos otras páginas allá para que usted, si no puede accesar a una de ellas, también tenemos www.luzysonidosourcircuit.com. También tenemos otra página, www.produccionesvelasco.com. Y la cuarta página también, para que usted pueda disfrutar de esta Guelaguetza infantil, tenemos también la página www.produccionesvelasco. Son las páginas donde ustedes pueden tener acceso a internet para que puedan escuchar y ver y escuchar este programa que estamos transmitiendo completamente en vivo, la Guelaguetza infantil. Saludos allá para todos los amigos que hacen el favor de sintonizarnos a través de la frecuencia 93.5 y a través de las páginas de internet. Así que todavía pueden darse la oportunidad de venir aquí al Jardín Municipal, donde estamos transmitiendo completamente en vivo a través de Soleil Radio Sin Barreras. Recuerde que tenemos un programa también de música oaxaqueña todos los sábados
y también domingos. También tenemos música regional, música oaxaqueña, los sábados o domingos. Domingos también, ¿no? También tenemos ese programa. Bueno, pues allá para todos ustedes que quieren, les gusta la tradición, les gusta la cultura, pues estamos transmitiéndole para que todos ustedes puedan sintonizarnos. Solo hay Radio Sin Barreras, siempre al pendiente de todos los aspectos culturales que suceden aquí en esta ciudad de Miahuatlán, de Porfirio Díaz, Oaxaca. Bueno, pues vamos a escuchar Cuidado con las Muchachas. Cuidado con las Muchachas es una representación de cortejo a la en la pareja, y su vestimenta de la mujer es falda floreada y blusa de popelina. Los hombres portan pantalón y camisa de manta con su sombrero panza de burro. Amor.
mujer que yo quiero, no se le olvida ni un rato, que en mi corazón se vive, que yo por ella me mato. A esa mujer que yo quiero, no se le olvida ni un rato, que en mi corazón se vive, que yo por ella me mato. Eso sí que sí, eso sí que no, parece que pega pero no pego. Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gustan los besos de las muchachas, porque yo vine a cantar. No sé que en un de repente yo me las vaya a robar. Cuidado con las muchachas, porque yo vine a cantar. No sé que en un de repente yo me las vaya a robar. Eso sí que sí, eso sí que no, parece que pega pero no pego. Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gustan los besos de usted. Me despido porque yo vine a cantar. Un favor no más les pido, no me vayan a olvidar. Ya con esta me despido porque yo vine a cantar. Un favor no más les pido, no me vayan a olvidar. Eso sí que sí, eso sí que no, parece que pega pero no pego. Me gusta la leche, me gusta el café, pero más me gustan los besos de usted. Pues estamos celebrando ya la Guelaguetza Infantil 2014, culminando. Ahorita pues acabamos de presenciar, más que nada, el baile de Miahuatlán, por excelencia, Cuidado con las Muchachas. Es un baile ejecutado por dos parejas que pues, Cuidado con las Muchachas, prácticamente es un nombre, donde las muchachas pelean al hombre y el hombre pelea a las muchachas. Es un baile pues típico de esta región de Miahuatlán de Porfirio Díaz. Estamos celebrando la Guelaguetza Infantil 2014, hoy 3 de agosto de 2014, auspiciado por el honorable ayuntamiento de esta ciudad, conjuntamente con la Regiduría de Educación. Esto es Oaxaca, señores, señoras, Oaxaca y sus costumbres, Oaxaca y su tradición. En el mes de julio se celebra la Guelaguetza, representando las 8 regiones, directamente de las regiones de nuestro estado. Y pues estamos ya por finalizar y estamos viendo que se presenta la delegación de Valles Centrales con la danza de la pluma. Ya están entrando en el templete, vistosos colores, su vestimenta, el penacho de diferentes colores, representado en el penacho con un espejo. De este es de la época de la colonia que se representa este baile de la danza de la pluma. Pues continuamos con esta Guelaguetza Infantil 2014. Pues adelante, don Panchito.
Bueno, pues continuamos aquí, como dice el profesor, aquí el Soleil Radio Sin Barreras. Saludos allá para los amigos que están en cabina. No se duerman allá al amigo Rayo, al amigo Tom. Estamos transmitiendo completamente en vivo a todos ustedes a través de esta. Vamos a escuchar. De tan serio. Gieschen la. La lorio la credanse. Chen carga fies. Chen patrón. Con zip, chip, zon, dip. Y que veme.